Buenos días. Soy Pablo Argibay Molina. Yo estoy a cargo de lo que sería el Comando Unificado Federal de Recaptura de Evadidos, integrado no solo por personal del Ministerio de Seguridad, sino por personal de las cuatro fuerzas federales que integran el Sistema de Seguridad Federal, como así también por el Servicio Penitenciario Federal de la República Argentina, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación. Nosotros, desde el punto de vista, desde la creación que se produjo el 30 de diciembre del 2015, a través de la Resolución 9, la señora Ministra de Seguridad dispuso la implementación de la política de seguridad general de que todo prófugo debe estar detenido, no puede estar suelto. Sí, pásalo. Nuestra función básica, desde el punto de vista de la organización, es coordinar las tareas de análisis y búsqueda de cada uno de los prófugos que integran el sistema. Nuestra función primaria es la intervención de aquellos prófugos del Servicio Penitenciario Federal o de aquellos condenados que violan sus beneficios de salidas transitorias o libertad condicional. Asimismo, receptamos todas las búsquedas y capturas del programa Buscar, con lo cual también estamos trabajando activamente. Esto a modo general. Recibimos información no solo de la justicia y las fuerzas federales, sino también a través del CIFCOP. Hacemos un análisis de priorización de casos a través de una matriz de selección, para lo cual nos nutrimos de información tanto de la misma que brinda el Servicio Penitenciario Federal o los servicios penitenciarios locales, como las fuerzas federales o las fuerzas locales en cuanto al prófugo. Nuestra función concreta en el análisis de riesgo y selección del objetivo es a través de variables objetivas y subjetivas calificadas no solamente por el tipo de delito que ha cometido o lo que se trata de evitar que siga continuando, sino también en el análisis si esta persona está continuando con otros delitos. Una de las funciones también esenciales del comando es tratar de no interferir en otras investigaciones que un prófugo de la justicia esté sometido a investigación. A modo de ejemplo, un evadido del servicio penitenciario puede estar cometiendo hoy por hoy otros ilícitos. Entonces, nuestra función junto con las fuerzas federales es tratar de no colisionar con la justicia en esa otra investigación ni entorpecerla. A modo de ejemplo, tuvimos recientemente un caso en Córdoba vinculado a un señor de nombre Jelinek. Se lo detiene por una condena de estupefacientes, pero se tiene que hacer toda una operatoria para deslindar una investigación y que no quede vinculado en el mismo. La integración del comando es sencilla, no es una integración, no somos una gran unidad, simplemente estamos integrados por 8 integrantes de cada fuerza, como ven en la filmina, 8 de gendarmería, 8 de policía, 8 de prefectura, 4 de policía federal que nos sirven de enlace y coordinamos con ellos y con las distintas unidades de ellos, 2 del Servicio Penitenciario Federal, una persona de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal que nos nutre de datos y compartimos información, y después 3 personal del Ministerio de Seguridad en cuanto a soporte administrativo. Como verán, esta es una pequeña estadística de más o menos la cantidad de detenidos hasta agosto del 2016 que logró el comando junto con las fuerzas federales, no solo por acción propia del comando, sino también por las distintas coordinaciones y acciones que hacen las fuerzas federales. Hoy, al día de hoy, tenemos más de 431 órdenes de capturas registradas, con las cuales estamos trabajando y juntando información para poder lograr la recaptura de estos prófugos. En cuanto a las otras tareas que hacemos en el comando, bueno, se está elaborando un protocolo conjunto con las fuerzas de seguridad y con los jueces de ejecución y la unidad fiscal de ejecución penal del Ministerio Público Fiscal, a los efectos de poder ser lo más transparente en el funcionamiento en cuanto a evitar nulidades procesales y que los prófugos recapturados puedan obtener la libertad. Se tiene que, por disposición de la señora ministra, tenemos que generar una base de datos en cuanto a qué prófugo se ha escapado, todos sus datos de contacto y demás elementos de investigación necesarias para poder intervenir nuevamente en el caso que esta persona vuelva a fugarse del servicio penitenciario, etc.
Hacemos un seguimiento de casos específicos sobre cómo funciona cada una de las fuerzas de seguridad en la búsqueda de algún objetivo, trabajamos mancomunadamente con ellos y bueno, estamos con el análisis de la ponderación de casos relevantes. Un tema que siempre nos ha traído dolor de cabeza a nivel nacional es el sistema de extradición interna que tiene la República Argentina, donde tenemos un problema de cómo coordinar los costos-beneficios de nuestro funcionamiento y de la fuerza de seguridad. La ley 2711 es la que define la extradición interna entre provincias. Cuando logramos llegar a una detención de un prófugo, a modo de ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires, recapturado en Santa Fe, muchas veces nos hacen cargo a nosotros en forma directa, no a nosotros, perdón, a las fuerzas de seguridad, el traslado y remisión de ese detenido al tribunal de origen. El problema es que la ley nos impone un trámite interno que no podemos evitarlo. Entonces, estamos tratando de coordinar con los distintos tribunales cómo aceitar nuevamente este sistema y evitar no solo costos innecesarios para la Fuerza de Seguridad, porque no solamente tienen el deber de recapturar, pero como es un prófugo de una provincia, no es responsabilidad de ellos ni el traslado ni la custodia del mismo. Eso depende de cada una de las provincias y de la provincia donde se produce la detención. Entonces estamos tratando de organizar ese sistema nuevamente para evitar costos innecesarios a todos y que cada uno dentro del sistema de federalización se haga cargo de sus responsabilidades. Y después vienen una serie de filminas, a modo de ejemplo, de distintas detenciones. Son la mayoría de delitos comunes. Van a ver que se producen no solo por intervención nuestra, sino también por la coordinación en base a que o van a sacar registro de conducir, o van a sacar el certificado de libre, de que no tiene condenas, van a tener gente que es capturada y detenida solamente para la firma de una notificación de que cumplió la sentencia por la falta de información que recibimos nosotros para poder ejecutar esas órdenes de captura. Van a encontrar de todo. Son casos solamente a modo de ejemplo, y la idea del comando es tratar de, uniéndonos con las fuerzas federales y con el Poder Judicial, poder coordinar mejor la información y el intercambio de información para lograr esa recaptura. Nosotros siempre recibimos un oficio donde se nos dice nombre, apellido, DNI y un domicilio. No tenemos otro más dato que ese. Nos tenemos que abocar a la causa original, a ver cómo es o qué datos hay para poder lograr la recaptura. Y en base a eso, colaborar con la justicia en la implementación de medidas de intervenciones telefónicas o allanamientos para poder lograr la recaptura de esta gente. Bueno, es todo lo que tengo que informarles. Es parte de mi función colaborar con las fuerzas federales junto al Poder Judicial. Y la función mía básicamente es coordinarnos entre todos para poder obtener la mayor celeridad posible en la recaptura de estos prófugos. Muchas gracias.